¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un enorme saludo. Hoy arrancamos lunes de Necaxa TV en esta temporada clausura 2016, pero antes de todo vamos a ver los ecos de la afición. Mentalizarnos, enfocarnos en sacar tres puntos, pero sobre todo haciendo bien las cosas. Necaxa, a morir. Cuando me muera, yo quiero que mi cajón sea de rojo y blanco. Necaxa 3-0. Necaxa igual. Yo creo que Necaxa gana 3-1. Al mínimo unos 3-0. Yo creo que va a ganar Necaxa 2-1. Necaxa. Leole, cada día te quiero más. Yo soy de Rayos. Lograr grandes cosas y poder ser parte de esta historia en el ascenso de Necaxa. Pues ahí tienen los ecos de la afición en esta primera jornada 1 y un programa de Necaxa TV que se viste de manteles largos por recibir al director general de Necaxa, Luis Torres Septién, que esta noche está con nosotros. Bienvenido, Luis, esta es tu casa. Muchas gracias, Alex. No sé dónde están las escrituras, pero un día de estos las obtendrás. Muchas gracias, Alex. Mucha suerte en esta temporada. Y al contrario, mucho de los éxitos a ustedes. ¿Cómo te sientes, Luis, en esta primera jornada 1, donde gana Necaxa y donde creo que establecen buenas cosas de inicio? Muy bien, contentos. Fue un muy buen partido. El equipo se vio muy bien, muy sólido, muy equilibrado. Una muy buena entrada. La afición salió muy contenta, muy entusiasmada. Así que emocionados y entusiasmados con este comienzo. Perfecto. ¿Qué te parece si antes de seguir ahondando en el tema, quieres ver el color o el pulso de la afición en esta jornada 1? Adelante, vamos a verlo. Vamos con el pulso de la afición. Bueno, Federico, ¿para ti este sigue siendo un clásico o ya se murió? El clásico más añejo del fútbol mexicano. Sí, porque para la afición que somos del DF, que venimos y que seguimos al equipo cada que podemos, tratamos de conservar la tradición de lo que es el equipo y la rivalidad con el Atlante fue muy grande, fue algo muy importante. Entonces eso se debe de conservar y para nosotros sí es un clásico. Me gusta, aquí nos encontramos con unas amigas de Necaxa que ya se pusieron nerviosas. No importa nada, no pasa nada, no muerdo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Piensa que esta rivalidad con el Atlante sigue muy latente? Ah, para nosotros los Rayos de corazón, sí. ¿Sigue siendo un clásico o ya murió para ti? Ah, claro, por eso vinimos a apoyar a los Rayos. Sí. ¿Y ya extrañabas el fútbol aquí en casa? Claro, pues de hecho venimos desde lejos, pero pues aquí andamos. Pues sigue siendo clásico, pero más que nada que esperemos que sea clásico en Primera División. Vuelven los sábados de fútbol, ¿no? Aquí en el Victoria, ¿cómo está la afición? ¿Cómo ves aquí? No, pues hay muy buen ambiente y pues hace falta que se arrime mucho más la gente. Y el horario me parece muy bien porque nos da oportunidad a los que trabajamos de llegar a tiempo al partido. Pues está excelente el horario, bueno, a mí me queda más por el trabajo. Me gustaría más este horario, que a las 5 no alcanzaba a venir y pues no asistí a muchos partidos por esa cuestión, pero me gusta el horario. ¿Cuánto tiempo tienes de venir aquí al estadio a apoyar a Necaxa? Alrededor de 3 años. ¿Por qué? ¿Dónde nació esa pasión? Tú se la inculcaste. ¿Verdad? Tú se la inculcaste. A ella y al bebé que viene. Mi papá en sus inicios le iba a Necaxa y de ahí nació mi amor. Aquí me encuentro con unos chicos que le van a Necaxa. ¿Fue tu regalo de Navidad? No. ¿Es lo que te trajo el niño Dios? Sí. La nueva cara del Necaxa, los nuevos refuerzos, ¿qué opina usted sobre esto? Ah, pues ojalá que den todo de sí y que sientan la playera como jugadores de antes. Es que vengo a
al Estadio Victoria, vengo a conocerlo y vengo a ver qué tal se vive el ambiente aquí en el Necaxa Atlante en esta primera jornada. Este es el ambiente que se vive en el Estadio Victoria antes de cualquier partido. Bueno, la gente de verdad está muy, muy emocionada por este partido entre estos dos rivales que son el Atlante y Necaxa. Mi nombre es Melissa Félix. Yo soy Adrián Navarro. Y este fue El Pulso de la Afición. Te dejamos con más de Necaxa TV. Pues ya estamos de regreso con El Pulso de la Afición. ¿Cómo lo viste, Luis? Muy bien, me parece que la gente salió muy contenta, estaba muy motivada y me da mucho gusto eso. Sobre todo el cambio de horario, creo que ustedes como directiva dieron en el clavo. Sí, del sondeo previo que también y de la información que teníamos, sabíamos que a las 7 de la noche era el mejor horario, así que qué bueno que la gente respondió. ¿Qué te deja ver a los aficionados con su playera, en esta emoción de siento la camiseta? Porque te vimos muy observador viendo sí, la cápsula. No, bueno, emocionado. Al final del día la afición nos debemos a ellos y la idea es que se diviertan, que disfruten la experiencia en el estadio y que se hagan contentos con el desempeño y el resultado del partido, del equipo. Ahora, pues bueno, vamos a analizar lo que pasó en esta jornada 1 con el partido del Atlante. ¿Qué te gustó cómo jugó tu equipo, Luis? Sí, lo sentí muy sólido, muy equilibrado. Dieron todo en la cancha los jugadores, una muy buena actitud. La verdad que me gustó mucho el equipo, salimos todos muy contentos y me da mucho gusto que los refuerzos se hayan notado y que jugadores como Ishihara, como Mitchell, la base haya respondido muy bien. Sobre todo, mire esa jugada. Todo el toque que dio Necaxa fueron alrededor de 10, 12 toques en una jugada que terminó con un balón de cara a gol, que bueno, ahí lastimosamente el defensor atlantista se vio más rápido que Rodrigo Prieto, pero esto te habla de los argumentos que tiene Necaxa con Poncho Sosa para esta temporada, donde busca centralizar el juego y conducirlo hacia el ataque. No viene un técnico defensivo como se acusó, como se les acusó por traer al mismo Poncho. Creo que tiene los suficientes argumentos para ir a la ofensiva. Por ahí, de repente, sí, ciertos descuidos nuevamente en media cancha o en la defensa, sí hicieron que de repente ese Necaxa de la temporada pasada volviera a resurgir, ¿no? Perdiendo balones y derivando en situaciones en contra, que creo que no es lo mejor, pero hay suficiente tiempo para trabajar. Bueno, es el primer partido, es parte de un ajuste. Hay que recordar que también este grupo de jugadores lleva ya mucho tiempo trabajando con un cuerpo técnico que plantea los partidos de una manera diferente. Me parece que respondieron muy bien al esquema y a lo que quiere Poncho y su equipo de trabajo. E insisto, lo vi muy sólido, lo vi muy bien. Me parece que el ajuste que hace Poncho en el segundo tiempo con dos contenciones le viene bien al equipo, responde, pese a que los primeros 15 minutos, a mi modo de ver, del segundo tiempo al equipo le cuesta, reacciona muy bien, se adapta muy bien a esas modificaciones técnicas y creo que hicimos un partido redondo en toda la expresión de la palabra. Particularmente me gustó mucho el equilibrio, me gustó mucho la solidez y que Atlante poco tuvo que hacer. De hecho, el gol viene por un contragolpe donde nos dejan mal parados. Sí, totalmente. Y termina en gol, ¿no? Fuera de eso, creo que Atlante tuvo muy poca llegada. Sí, Atlante no mostró suficientes argumentos para venir aquí al Victoria por los 3 puntos. Creo que haces muy, muy bien en comentarlo de los nuevos refuerzos, son tomados en cuenta inmediatamente. Y creo que también Javi Báez hace un buen gol, un golazo, por cierto, de una jugada muy bien trabajada por el sector de la banda. Y luego, bueno, viene el segundo gol de Rodrigo Prieto. Sí, una jugada un tanto fortuita, pero también hay que estar ahí para empujarla. Sí, siento que los refuerzos se adaptaron muy bien a una base que venía haciendo bien las cosas. Particularmente yo resaltaría a todos. Hicieron un muy buen trabajo, tanto en la parte defensiva, efectivamente Javi Báez en el medio campo con Mitchell y Felipe hicieron un gran trabajo ahí. En el ajuste se adaptan muy bien y es lo que te decía, ahí en el contragolpe dejan mal sí, parado. Sí, ahí fue, desgraciadamente, ¿no? Evidenció un poquito el trabajo en defensivo, pero bueno, todavía hay mucho tiempo para trabajar, Luis. Ahora, importante todo este trabajo que está haciendo Necaxa, y de un Necaxa que el profe le pide mucha fuerza física, mucho estado físico. De ahí, por ejemplo, vimos cambios que toda la zona
la zona de la banda izquierda, bueno, la delantera con Rodrigo Prieto hizo el cambio por Óscar Fernández, salió Felipe Gallegos, entró Molina, salió Isijara. Creo que los cambios obedecen a que el profe les va a exigir muchísimo en lo físico. Sí, el equipo se ve muy bien, en lo físico se ve muy bien, han trabajado magnífico. A mí me gusta mucho cómo está el equipo ahorita. Insisto, es la primera jornada, hay que ir paso a paso, no hay que echar las campanas al vuelo, pero evidentemente es un muy buen comienzo, ilusionante, motivador y que nos esperanza a todos, ¿no? Es un muy buen comienzo del equipo. Así es, Luis. ¿Qué te parece si te invito a ver zona mixta del que consideramos el mejor jugador de Necaxa en este partido? Adelante. El equipo supo trabajar el partido, creo que se ha hecho una buena pretemporada y creo que se cumplió con el objetivo, ¿no? De hacernos fuerte en casa, de no dejar ir puntos. Y creo que el equipo mostró mucha personalidad, ¿no? Vamos paso a paso, ¿no? Apenas está empezando el torneo y creo que es importante empezarlo con el pie derecho, ¿no? Hoy recibimos, nos quedamos con los 3 puntos, con un gran rival y creo que el equipo hizo un partido redondo. Entusiasmado, ¿no? Por la oportunidad que me está dando el profesor, pero creo que dentro de la cancha debemos de ser 11 líderes, ¿no? Creo que... Ahí lo tienen las palabras de Michel García, capitán de este partido, por la lesión de Beto Padilla. Pero un gran, gran trabajo de Michel en el aspecto físico, recuperando balones, no solo en sector ofensivo, sino también defensivo, Luis. Sí, Michel es un jugador muy completo. A mí siempre me ha gustado, una gran capacidad técnica, un ida y vuelta, gran capacidad física también. Y me da mucho gusto que se le haya dado la oportunidad de aportar el capitán. Es un jugador que se lo merece y enhorabuena. Yo también coincido en que dio un muy buen partido Michel, pero también me quedo con las declaraciones de donde hace referencia a que el equipo hizo un partido redondo. Sí, lo normal, exactamente. Que dice, bueno, vamos a un corte y regresamos con más aquí en Necaxa TV.